Estamos continuando con el otro proyecto que es una Chevrolet Silverado. Veamos qué tal. La verdad es que esta sí la dejé como unas 3 horas aquí en el, o más, en el tiner. Y el tiner ya está un poco viejo y usado. Como pueden ver, la pintura está prácticamente retirada. Creo que con los guantes se está, ay, caray, caray, casi lo rompo. Se está limpiando bastante bien. Recuerden siempre tener a la mano un cepillito, que es con el que vamos a retirar todo el exceso. Recuerden retirar toda la parte interior porque también por dentro vienen muy pintados. La verdad es que salió casi, casi sin ningún detalle. Siempre las partes de las hendiduras y todo donde van los emblemas y todos los detalles es lo más difícil de retirar. Para esto yo siempre tengo a la mano desarmadores de relojero, que son como con los que me ayudo bastante para quitar todo esto, miren. Yo creo que todo este proceso lo voy a poner en cámara. Muy bien, amigos, pues aquí la tienen. Está silverado ya sin ningún rastro de pintura. Se la quitamos con un baño de thinner. Y ahora voy a proceder a pulirla. Nada más que este proceso sí lo vamos a poner en cámara rápida. Que si es muy tardado, nada más la primera capa se la voy a dar así. Vean cómo está quedando. Yo ahorita les voy a dar una muestra de cómo va a quedar. Amigos, pues ya al parecer terminamos de pulir la camioneta. Ya tiene un brillo bonito y está lista para la pintura. Al igual que nuestro Ferrari. Digo, primero voy a hacer el video del Ferrari y ya después voy a subir el de la camioneta. Pero véanlos. La verdad es que no tengo muchos colores para pintura. Muy bien, amigos, pues ya tenemos todo listo para pintar nuestra camioneta, ya la limpiamos. Ahora vamos a preparar una vez más la pintura. Recuerden, ese esmalte para uñas lo vamos a pintar color negro. Voy a experimentar con un poco de metalizado para a ver qué tal queda. Ya si no, pues la despintaremos y tendremos que volverla a pintar. Mira, vamos a ponerle un poquito de este. Solo un poco para darle unas ligeras perlas. Es
mezclamos. En teoría tiene que seguir quedando negro, pero solo con unas ligeras perlas. Vamos a ponerle un pequeño toquecito de... Y le vamos a poner otra gotita de este. Muy bien, vamos a mezclar muy, muy bien. Este es un experimento que estamos haciendo. Ojalá funcione y nos dé el tono que queramos. Muy bien, pues vamos a la zona de pintura. Muy bien, amigos, pues una vez más vamos a aplicar la pintura a la Chevrolet. Recuerden, vaciamos la pintura. Nos va a hacer falta pintura por lo que veo. Tapamos, sacamos un poquito de aire. Y ahora sí, a darle. Muy bien, amigos, miren, parece ser que la pintura sí nos alcanzó perfectamente. Quedó bien. Vamos a esperar a que se seque. Muy bien, amigos, vamos a continuar con la reparación de esta camioneta Silverado. Ya está pintada, falta el brillo y faltan todos los detalles de luces, de la placa, emblemas. Esto lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga aburrido. Pues ya quedó detallada, muy sencillo, muy básico. Calaveras, espejos retrovisores y el frente. La verdad es que yo no sé dónde conseguir ni tengo tampos, entonces la voy a tener que dejar así. Ahora vamos a proceder a ponerle el brillo, el esmalte o laca, como ustedes la conozcan, para que quede al 100. Pues muy bien, amigos, ya la tenemos aquí con brillo. Déjenme acomodar más esto. ¿Cómo la ven?
Y en unos minutos vamos a proceder al armado. Nada más hay que esperar a que se seque. Yo creo que sí la voy a dejar una hora o dos para no mancharla. Muy bien, pues ya estamos en la recta final. Ya tenemos aquí nuestra Chevrolet Silverado, ya seca, ya con todo lo que le hicimos. La pintura fue negro, pero le pusimos unas gotas de un plateado metálico y se hizo así. La verdad es que los cristales no me gustaron ya que vienen negros, pero pues en fin, hay que ponerlos así. Y es muy fácil de armarla.